Este restaurante se llama Restaurante La Olla de Barro. Hoy día vamos a ofrecer el plato bizcacha silbando. Nos encontramos en el Abra de Chonta, en la carretera más alta del mundo, a 4.950 metros sobre el nivel del mar y 4 grados centígrados. En estos momentos hace un frío intenso y vamos descendiendo hacia Pisco, pasando por diferentes lagunas. Entre las principales tendremos que recorrer la laguna de Pulto, Choclococha y otras. La laguna de Pulto es una zona muy importante porque tiene como proyecto desarrollar la industria pesquera y la truchicultura básicamente en esta zona de Huancavelica. En la parte posterior podemos ver la laguna de Choclococha. Esta laguna también de singular importancia para Huancavelica nos puede ofrecer una diversidad de ecología, flora, fauna. Nos encontramos en Castrovirreyna, tierra de la eterna amistad, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, con un clima ligeramente frío, pero de gente muy calurosa. La Plaza de Armas ha sido construida teniendo en cuenta los recursos que tenemos en nuestra zona, así como la Iglesia Central San José, que se encuentra en su contorno. Es muy bonita y esperamos que lo disfruten bien. Nos encontramos en la Iglesia Matriz San José, de la provincia de Castrovirreyna. Dentro de la iglesia vemos la construcción que es semicolonial, el pan dorado. Podemos ver la presencia de los patrones de Castrovirreyna, el Niño Jesús de Praga, que se celebra cada 6 de enero, el patrón San Roque, que se celebra el 16 de agosto, las fiestas patronales. En el techo de la iglesia tenemos una pintura especial que han realizado, ¿no?, los artistas principales del distrito de Castrovirreyna. ¿Por qué decimos bizcacha silbando? Precisamente la persona que viene a consumir sale silbando porque es un poco picantito. Es un plato de nuestra creación en vista de que acá en Huancavelica bizcacha hay en abundancia. El aderezo principal es su aceite, luego su ajo, su cebolla picadita en cuadritos, su comino, pimienta. Después ají amarillo, es la parte más principal porque es lo que pica, ¿no? Ají amarillo molido y cortadito en rodajitas. Cuesta el plato la suma de 10 soles. Bueno, este plato es muy exquisito, toda vez que la carne es muy tierna y carne blanca. Yo invito a todos los turistas de diferentes sitios que vengan a visitarnos, estoy seguro que van a salir contentos y satisfechos.